presentar los festejos, el lanzamiento de los festejos de los 100 años de la plaza. Somos un grupo de usuarios que hace aproximadamente un año constituimos una asociación civil que después obtuvo su personería jurídica y en ese momento comenzamos a realizar una serie de acciones tendientes a mejorar, a optimizar la distribución de todos los recursos que corresponden a, y administra la Comisión de Apoyo de la Plaza. En esas tareas que emprendimos, recibimos el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte, desde el Secretario Nacional, el profesor Cáceres, el doctor Echandi, el arquitecto Nares, aquí presente, y especialmente el señor Miguel Blasco, que nos acompañó en innumerables reuniones con el equipo de dirección, y el señor Oscar Palacio, que también compartió esas reuniones de trabajo. En ese sentido, entonces, es que hoy queremos saludar a todas las autoridades que nos acompañan y a su vez presentar estos festejos que se van a extender hasta el 20 de diciembre de este año con una serie de actividades muy variadas, y a su vez invitamos especialmente a todos los usuarios, a todos los vecinos, a todas las personas vinculadas a la plaza a participar de estas actividades y a incorporarse a la actividad general de la plaza, que es en este momento la mayor plaza en el país. De manera que, como solemos decir en la interna de la comisión, todos por la plaza. Muchas gracias. Al equipo de dirección, docentes, funcionarios y usuarios que día a día construyen la plaza de hoy, esta es una ocasión propicia para observar su historia, pero también para proyectar su futuro. Un gran hacedor de sueños, como fue Walt Disney, decía: puedes diseñar y crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Hoy alrededor de 3.500 usuarios, con un movimiento diario de unas 1.000 personas. Contamos con diferentes programas que atienden la inclusión, la diversidad y el género. Trabajamos con todas las franjas etarias, con primaria, secundaria, UTU, INAU, y convenios con programas de la Secretaría de Deporte de la Intendencia y de los municipios locales. Contamos con un equipo docente y de dirección que día a día busca calidad en su desempeño y hace esfuerzos por responder en forma oportuna y efectiva a los nuevos desafíos, construyendo todos los días esta plaza del siglo XXI. Cuidada con una comisión de vecinos fuerte, comprometida, que ocupa su ocio justamente del resguardado las mejores intenciones de esta comisión, habla de nuestra sociedad y de nuestros barrios, y los profesores son comprometidos, ¿no? Cada uno en su tarea, el profesor planificando y llevando adelante aquellos que vienen a hacer deporte, lo hagan de la manera correcta, y la comisión generando las condiciones que de repente la sociedad civil más comprometida puede cumplir. A veces ve las asimetrías que hay, y no puedo dejar de decirlo también: 100 años de una plaza que es modelo, 100 años de un modelo político que llevó adelante estas políticas, pero hay que seguir profundizando, porque el deporte tiene que ser lo más democrático junto con la cultura, lo más democrático para llegar a todas las capas. Y quiero en este momento tan especial saludar en primer lugar a los docentes, porque los docentes son los que ponen la cara
Así que el reconocimiento de la Secretaría Nacional del Deporte a todos los docentes por la tarea que hacen, por la importancia que tienen en la educación de todos los cubanos. Y quiero agradecer, y muy especialmente, a la Comisión de Apoyo, porque esto es una tarea colectiva y la Comisión de Apoyo es clave y fundamental en cada una de las plazas para la gestión, para llevar adelante las distintas actividades, para conseguir recursos y para dar cada vez una cantidad de servicios más amplia a toda la comunidad y a todos quienes hacen uso de las instalaciones de la Plaza de la Y agradecer a la Intendencia de Montevideo, representada por el profesor Daniel Leite, el director de Deporte de la Intendencia, porque en muchos lugares de Montevideo